Los muy honorables diputados han tenido cierta sonrisa irónica para la inusitada petición que un ciudadano hizo a la Asamblea, encareciéndole que no permitiera el nombramiento de alcaldes ignorantes. Es verdaderamente lamentable que entre las numerosas atribuciones de un cuerpo colegiado no esté aquella excelente que caracterizaba al Espíritu Santo, de insuflar la sabiduría en los humildes seres sobre los cuales solía descender a veces, porque no hay nada más perjudicial que un alcalde ignorante, y casi no hay nada más ignorante que un alcalde de pueblo, aún teniendo solo por ignorancia la ausencia de la lógica natural, la carencia del sentido recto de lo justo y de lo injusto. Pensad en ese individuo influyente que calza alpargatas y gasta ruana de paño, que habita la mejor casa del marco de la plaza y que tiene un macho rucio y un caballo moro, un hijo en Bogotá, una finca de ganado y que un día se ve con el bastón de mando en la mano derecha. Puede existir la enfermedad que se llame embriaguez de autoridad y seguramente la sufren y la han sufrido eminentes mandatarios, reyes, presidentes y generales. Pero en este pequeño ser tosco, incipiente, incomprensivo, inintelectual, aquella embriaguez adquiere carácter francamente ridículos. Es de ver cómo se esponja, adopta aire solemne, inquiere, se entromete, hace y deshace y tuerce y complica el espíritu de la letra de la ley, que no conoce. Tiene un prurito de hacerse obedecer, un pundonor excesivo en el mandar que no permitirá la más leve desobediencia. Rectificación o contradicción, es proverbial que lo que un alcalde de pueblo ordena ha de cumplirse, así sea descoronar la luna o cualquier alcalde por el estilo. Y es que en realidad mandar bien es cualidad sutil que supone una suprema evolución intelectual y cierta exquisita estructura del alma. Para mandar bien, sea en el gobierno de un estado o en la modesta aula de una escuela rural, requiérese una dosis de perspicacia, de comprensión, de afabilidad, de dulce firmeza, de flexible y discreta altivez, un conocimiento profundo del alma humana y un sentido de la oportunidad, que sería imposible pedir todo eso a un simple alcalde de pueblo. La organización interna de los estados adolece de ese defecto fundamental, de esa utilización inversa de las capacidades de los hombres. Se busca a los personajes más eminentes, más sabios, y que poseen mayores cualidades administrativas para los cargos encumbrados y visibles, y se deja en el gobierno del municipio a personajes oscuros y anodinos hasta la inverosimilitud. Sin embargo, el municipio es la base de la república. Su prosperidad, su robustez, su desarrollo inteligentemente impulsado constituiría la verdadera grandeza nacional. El presidente o el gobernador es virtud de su altura. Están bajo la implacable vigilancia del país. El alcalde no. El alcalde es un perdido rincón. Puede elegirse en pequeña sátrapa, cometer sus infamias, saciar sus venganzas, incurrir en deseos cueros y ejecutar todas las majaderías que pueden ocurrirse a un alcalde rural. Es sabido que una sencilla maestra de escuela infantil necesita más sabiduría natural, más inteligencia penetrante y más exquisito tacto para educar con cierto sus párvulos, que el rector de una universidad para dirigir sus jóvenes ya formados, algo así debía pensarse del municipio. Y es muy cierto que muchos flamantes presidentes apenas quedarían bien dentro de una plaza mayor, inyerbada y soñolienta, junto a un notario marinillo y un cura barrigudo y rezongón.